Hola, mi nombre es Carla. Bienvenidos a mi canal Delicias Express. Hoy vamos a preparar un plato tradicional en mi familia, empanada gallega, desde la masa hasta su relleno. Vamos a colocar harina 4 ceros en un bowl, el cual vamos a sazonar con una cucharada de sal en el bordecito. Al mismo le vamos a agregar una cucharada de pimentón dulce y en el centro, levadura fresca. Un poco de agua tibia y una cucharada de azúcar para darle fuerza a esta levadura. Dos huevos enteros y vamos a incorporar. Para darle mucho sabor le vamos a pimentar con un poquito de pimienta y una cucharadita chiquita de páprica. Todos los ingredientes en taza 100 gramos, al final de la receta vas a tener una placa y abajo en la cajita de descripción. Vamos a agregar de a cucharadas la manteca blanda, como si fuera un arenado. Esto va a generar unas capitas crocantes en la cubierta de la masa que van a quedar deliciosas. Quédate hasta el final para escuchar cómo quedó esta masa. De a cucharaditas le vamos a ir incorporando la totalidad de la manteca. También lo puedes reemplazar por aceite, el de tu preferencia. Ahora lo vamos a volcar en la mesada para terminar de incorporar y de unir toda esta masa. Va a requerir un amasado de 5 minutos hasta que quede tierna. Esta masa la dejamos descansar a temperatura ambiente hasta que armemos esta empanada. Ahora vamos a comenzar con el relleno. Tenemos cebollas peladas y las vamos a cortar ubicando los dedos en cuña para no lastimarnos en plumitas invertidas. Ahí está, y al final volcamos el pedacito de cebolla y lo cortamos, ¿ves? Te tiene que quedar así. Yo utilicé pimientos, estos pimientos son dulces, le sacamos la parte blanca en su interior y los cortamos en cubitos de 2 milímetros aproximadamente para facilitar su cocción. Puedes elegir rojos, verdes. Un tomatito bien maduro para darle sabor. Vamos a comenzar con este relleno. Colocando 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 dientes de ajo cortados al medio, todas las cebollitas en pluma. Para que no se dore, este es un tip espectacular, le tenés que colocar sal. Si vos querés que la cebolla se dore, no le coloques sal. Y ahora le vamos a incorporar el tomate y los pimientos. Y lo vamos a rehogar hasta que quede blandito y transparente. El relleno de esta empanada pueden ser infinitas combinaciones. En general comparten la misma masa. Y la original se realiza con bacalao. ¿Ves? Queda así. Transparente y cocido. Ahora le vamos a agregar la misma cantidad de cebolla de atún. Huevo duro, si es de tu agrado. Mirá cómo quedó. Espectacular. Y ahora vamos a empezar con el armado. Yo utilizo un molde enmantecado, enharinado y con un papel desmontable. Y vamos a estirar esta masa dividiéndola en partes iguales. Si hasta acá te gustó la receta, dale like, suscríbete y no te pierdas ninguna receta activando las notificaciones con la campanita. Vamos a estirar esta masa. Fíjense qué flexible que es. Y con el mismo molde, presionándolo, vamos a marcar la circunferencia aproximadamente 2 centímetros para facilitar el forrado del molde. Le vamos a colocar un poquito de harina al palo y a la masa y lo vamos a enrollar suavemente. Fíjate qué fácil que es colocar la masa. En este momento precalenta el horno a 180 grados durante 15-20 minutos y cuando el relleno ya esté a temperatura ambiente lo vamos a colocar con la masa cruda y vamos a presionar ligeramente. Ahora vamos con la tapa. Con la tapa vamos a hacer el mismo procedimiento, presionando el molde, que eso ayuda un montón a manipular la masa. Pero en este caso no le vamos a dejar ningún borde, ya que va la tapa, no lo necesita. Vamos a enrollar sobre el palo de amasar y lo vamos a colocar sobre la empanada gallega, llegando hacia los bordes y uniéndola con la pared de la base. Lo vamos a pinchar con un tenedor para que la cebolla
pueda emanar todo su vapor. Y ahora les voy a hacer una decoración muy simple en la parte superior y les voy a contar un poquito de esta empanada gallega. Originalmente del norte de España, de Galicia, en el siglo XII no tenían hornos las casas, entonces utilizaban un horno comunitario. Decoraban cada empanada gallega para distinguirla con distintos tipos de iniciales o algún dibujo o alguna marca. En este caso yo le voy a hacer unas hojitas y unas flores. Ahora lo voy a pincelar con huevo y lo vamos a cocinar 45 minutos a 180 grados. Cuando veas que el borde, no sé si llegas a ver, se despegó del molde, ya está perfectamente cocido. Mirá lo crocante que quedó. Fíjate el color, gracias al dorado y al pimentón. Y ahora escucha atentamente cuando la corto. Súper crocante, el relleno quedó impecable, compacto y con todo el color y el sabor. Fíjate las capitas que se le hicieron en la masa. Acá te dejo la receta para que la anotes, también la tenés en la cajita de descripción. Sumate a este canal que vienen recetas espectaculares. ¡Chau, chau!